¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a nuestro programa 24 cuadros por segundo en este día para hablar de cine, para comentar de cine, para alguna novedad, para dar el resultado del concurso de Cinemark. Muy importante la gente que participó junto a nosotros y junto a Cinemark. Atentos porque en algún momento vamos a entregar la nómina de ganadores. Y bueno, tenemos muchas novedades, así que de inmediato partimos con nuestro programa. Bien, y hoy, como si nos está viendo día domingo, hoy es una festividad importante para el mundo católico. En nuestra región en particular se celebra la Purísima de los Vázquez, donde va, según cifras estimativas, casi 1 millón de personas a venerar a la Virgen de ese santuario. Bueno, usted sabe que el cine da para todos los ángulos, para todos los ámbitos y toma todo esto desde diferentes perspectivas. Buscamos ese día películas, documentales, cortometrajes con respecto a la festividad de los Vázquez. De la Tirana ya lo mostramos en su oportunidad, hay muchos. Pero fíjese que de los Vázquez hay algunos de no muy buena calidad. En cuanto a documentales, hay muy poco, a pesar de que está más cerca de todo y con la cantidad de gente que confluye en ese lugar. Y buscando, encontramos tres que nos parecieron interesantes de mostrarles, de llevárselos a ustedes, y uno con la sorpresa que fue realizado por un amigo con quien trabajamos en UCB Televisión cuando existía, Gastón Centeno, y él participó de esto. Él está filmado, supongo, en cinta por la calidad de la imagen, que no es muy buena, y esto se hizo como, es un documental, pero se hizo en el canal como reportaje. Esto es del año 1980 y comenzamos de inmediato a ver estas imágenes de esta película que se llama Peregrinación a los Vázquez. Bueno, esas son las imágenes que le hablábamos, que hizo un reportaje UCB Televisión en el año 1980. Este corto tiene una duración de 35 minutos. La productora, obviamente, es UCB Televisión. Y este reportaje, que es un reportaje a la peregrinación, ¿cierto? La Vázquez, pero todo lo que lleva asociado con ello. Participaron Manuel Agás, quien fue asistente de camarógrafo, supongo, asistente del equipo, estuvo la locución, la voz en off que sale y va relatando lo que pasa con los Vázquez, un poco la historia, un poco la gente, el locutor Patricio Martínez, quien hizo el libreto, quien hizo el guión, fue el periodista Francisco León, y la realización, como ya dije, de Gastón Centeno, acompañado de Patricio Stark. Bueno, en esos años había cambiado el nombre, esto lo escribió Gastón Centeno, en esos años había cambiado el nombre del canal a Telered UCB, que ese es otro dato también que no manejábamos, pero Gastón lo deja en claro en su sitio web, que se llama Tongas, así que por si acaso quieren ver más información de lo que él realizó, y además de este corto que se llama Peregrinación a los Vázquez, que fue presentado como un reportaje en el canal en esos años Telered UCB, que la calidad no es de las mejores, pero es, creo, un documento. Estamos en el año 80 y eso también es valioso, o sea, conocer lo que pasa en el entorno, incluso ver micros que ahora ya no existen con esos colores, ya es un aporte a la historia de la región. Esa es la primera de las películas que creo que son interesantes de mostrar. La segunda se llama Virgen de los Vázquez, una madre con muchos hijos. Esta es una película que tiene como directora y guionista a Carolina Requena. La voz en off es de la propia Carolina Requena. La investigación para llevar adelante el documental o reportaje, el documental en este caso es de Raúl Latorre y es una coproducción, aunque ellos aparecen como patrocinadores de la Universidad San Sebastián y la Universidad Gabriela Mistral. Supongo o deduzco que es un grupo de alumnos de ambas universidades que se unieron para hacer esto. Supongo, no hay mayor información respecto a esto. Bueno, ¿y de qué trata este corto? Esto está inserto en un proyecto que tiene que ver con las festividades religiosas de nuestro país. Y ahí está inserto este corto que se llama Virgen de los Vázquez, una madre con muchos hijos. Y aquí, bueno, recrea un poco la historia de los Vázquez, pero se centra más
en los peregrinos, en la gente que va a pagar mandas, que va a visitar a la Virgen y le preguntan de dónde viene, hacia dónde va. Ellos vienen, los realizadores vienen desde Santiago a Lo Vázquez, entonces se ponen en el peaje Lo Prado a consultar qué pasa, se ponen también más acá consultando a la gente cuánto se ha demorado en llegar, y finalmente en el templo de Lo Vázquez también hacen lo mismo, preguntando por qué vinieron a pagar mandas, qué hacen, por qué sienten. Es como buscar un poco la religiosidad, pero a partir del propio peregrino, de la primera gente que llega a Lo Vázquez. Bastante interesante también este corto de esta universidad, es del año 2017, es reciente, y también es, creo que es interesante para ver. Dura 27 minutos. Y el último es una película que me da la sensación, o nos da al equipo del programa, que quería hacer algo como un documental que pudiera competir en algún festival. Se nos ocurre. ¿Por qué? Primero, la duración, 95 minutos, o sea, más de una hora y media. Se llama, igual que el corto de UCB, La peregrinación a Lo Vázquez. Esto es del año 2018, del año pasado. A ver, no hay datos del director, no hay datos del guionista, no hay datos de quién hace las entrevistas en este documental. Solamente figura como una productora. ¿Quién realiza el documental? Cuando uno busca la información, la productora JPW, que tampoco se sabe dónde es. Ahora, aquí indagan, buscan, van a preguntarle al peregrino que va pagando su mando en el momento que lo va haciendo. Ahora, a lo mejor no fue la mejor forma de hacerlo, pero también buscan hacer como un acercamiento del espectador hacia el público que viaja a Lo Vázquez, y creo que también ese punto es interesante de ver desde otra perspectiva. Esas tres películas son las que rescatamos para dar a conocer una festividad que es muy de la región de Valparaíso, donde va, como dije al principio, casi 1 millón de personas, y que, a pesar de todo eso, el aspecto cinematográfico no es muy abundante como ocurre en otras festividades. Y eso queríamos mostrar en este primer bloque de 24 cuadros por segundo. Bueno, llegó el momento del cortometraje. El cortometraje, ya estamos entrando en onda navideña, como dijimos la semana pasada junto a Manuel Escobar. Así que el de hoy también tiene ese sentido. También está en el ámbito de la animación, para dar un poco un tono más festivo a estos tiempos que están ocurriendo, que está todo complicado, convulso y todo. Bueno, para aquí dar más explicaciones, sabemos cómo está pasándolo nuestro país y la región en particular. Así que vamos con esta nuez de Navidad.
Bueno, llegamos al momento de esta sección que hace poco incluimos en nuestro programa, pero ya tenemos muchas sugerencias, nos han mandado varios mails, varios twitters o por las redes sociales en general, y diciéndonos tal o cual frase deben incluirla. O sea, nosotros estamos seguros que debemos incluirla cuando, porque alguien nos dijo, esta sí que tienen que incluirla. Estamos seguros, y varias gente también nos ha puesto por el mismo tenor, pero es una frase o una escena por programa. Así que imagínense, cuando tenemos 50 sugerencias en nuestro correo, es bastante. Pero hoy les vamos a ofrecer una que la buscó el equipo de producción del programa, y es de la película Realmente Amor. ¿Cómo sería si un enamorado suyo, señora, señor, o enamorada, fuera hasta su casa el día de Navidad y sin ni una palabra, solamente con carteles, le dijera lo que tiene que decirle? Bueno, no podía hablar porque ella estaba con, en este caso, Keira Knightley, estaba con su pareja, que es la protagonista de este corto, porque son varios cortos en Realmente Amor que se van uniendo por un hilo común, y le quiere decir muchas cosas. La película tiene que verla, no le voy a contar mucho porque si no va a saber de qué se trata, pero vea esta escena y es, bueno, es Realmente Amor, por algo se llama así la película. Véala y disfrútela. Oh, hi. Who is it? It's Carol Singers. Well, give him a quid and tell him to bugger off. Bueno, después de largo tiempo sin ofrecer cine, Villa Alemana se caracteriza por ser una de las comunas que entrega una programación de cine espectacular, lo he dicho muchas veces. Su alcalde, José Sabat, está preocupado siempre de que el ámbito cultural de Villa Alemana esté en constante movimiento, y el cine en particular es una de las cosas que a él le agrada y que la gente vea. De hecho, hace ciclos por vacaciones de invierno, vacaciones de verano, ciclos para adulto mayor, ciclos de cine arte. O sea, hay una variedad de cartelera interesante. Y a partir del día 19 de octubre, cuando
comienzan a producirse los ataques al Centro Cultural Gabriela Mistral y comienza todo esto que ha derivado en vandalismo, saqueo y todo lo demás, destrucción casi de Valparaíso, del plan de Valparaíso, se detuvo estas funciones y se estuvieron en stand-by hasta que fuera la ocasión. Bueno, esto volvió, la semana pasada volvió y se retomó con el ciclo que estaba. ¿En cuál ciclo estaba? Villa Alemana Programa, porque cada año para el mes de aniversario de Villa Alemana, que es el mes de noviembre, la gente de Villa Alemana elige qué quiere ver. Y a partir de ese qué quiere ver, Villa Alemana Programa, y se retomaron los ciclos desde allí. Con una variante, en vez de ser las películas a las 18 horas, son a partir de las 16 horas en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Así que vaya, porque este mes están las películas que usted programó, y si dice tiene 13 miércoles solamente el Cineforo, no se preocupe. Se está viendo la posibilidad de extender los ciclos para que usted vea todas las películas que propuso, programó y triunfaron, que son las películas ganadoras de Oscar. Ya la semana pasada se ofreció Rebeca con Hitchcock, y esta semana viene una gran, gran película como es Carros de Fuego, que fue ganadora de Oscar también, y posteriormente Hannibal. Veamos las películas que vienen en este Cineforo en Villa Alemana. Ahí estamos viendo imágenes de Carros de Fuego del director Hugh Jackson, con un reparto que incluye a Ben Cross, a Ian Charleston y a Nigel Havers, entre otros. Esta película está ambientada en el año 1920, en Gran Bretaña, obviamente, y contaba con dos atletas excepcionales, que eran Harold Abrams y Eric Liddell, los dos ingleses, y que participaban por el equipo olímpico de Inglaterra. Las razones que los movían a correr eran muy, muy diferentes, tan diferentes como sus vidas. Ellos pertenecían a mundos distintos y cada uno tenía sus propias creencias y su propio concepto del triunfo, además de tener religiones distintas, entornos familiares distintos y amistades distintas. Y eso creo que hace valiosa esta película Carros de Fuego, que arrasó el año 80 con los premios Oscar, porque primero está basada en un hecho real, segundo, ese tema de la competición deportiva en el cine es un tema que se ha tratado muchas veces, pero que siempre y atrae a las audiencias, y es una de las buenas películas que se van a presentar en este ciclo que tiene Villa Alemana estas semanas y que fue elegido por el público que asiste. Y la semana subsiguiente estará El Silencio de los Inocentes. Con esta película se cierra el año, porque el miércoles siguiente sería la Navidad, y con este se cierra el año, no así el ciclo. Y este es el director Jonathan Demme, con Jodie Foster, con Anthony Hopkins y Scott Glenn, entre otros. Bueno, y todos sabemos la historia, ¿cierto?, que fue muy comentada en su época. El FBI busca a un asesino serial llamado Buffalo Bill, que es un asesino que mataba a sus víctimas, todas adolescentes, alrededor de los 17 años, y después de prepararlas, así entre comillas, minuciosamente, como hacerlas engordar para que su piel diera, se las arrancaba para poder hacer, confeccionar algún tipo de prenda. Y para poder atraparlo recurren a Clarice Sterling, que está interpretada por Jodie Foster brillantemente, y es una licenciada universitaria que es experta en conductas psicópatas del FBI y que aspira a formar parte de ese equipo. Y allí le recomiendan que vaya a hablar con un asesino en serie psicópata, que es el doctor Hannibal Lecter, y ahí comienza toda una serie de encuentros, desencuentros, acercamientos. Y no, esa parte no se la cuento, porque usted tiene que ir a ver esta película los miércoles, 16 horas, Centro Cultural Gabriela Mistral. Llegó el momento de la cartelera que nos trae y nos ofrece Cinemark, el mejor complejo cinematográfico de la región de Valparaíso, con salas en el espacio urbano de Viña del Mar, con salas en el Mall Marina Arauco de Viña y con salas en el Open Plaza de La Calera, que ya está casi a punto para volver a ofrecer las tardes y matinés espectaculares que ustedes, seguramente la gente de Calera, de Ocoa, de Quillota, iban a Cinemark. Así que ya vuelve luego Open Plaza, queda poquito,
para que ya retome su actividad cinéfila y usted podría ir a disfrutar del cine como se debe, con buena iluminación, con buenas pantallas, proyectores de punta, butacas que son las mejores de Latinoamérica. O sea, Cinemark es calidad. Y Cinemark, recuerde, les ofrece 3 horas de estacionamiento gratuito. Usted conserve su boleta cuando saca las entradas y lo muestra en el servicio cliente del estacionamiento y tendrá 3 horas de estacionamiento gratuito. Mire esto para que corrobore lo que les decimos. Y vamos a la cartelera, pero antes de la cartelera de Cinemar tenemos exactamente concurso. Y el concurso de hoy, aquí me lo dejaron, la producción está, pero hoy día rapidísima. Tenemos invitaciones, tenemos 5 personas premiadas que van a llevar 2 entradas a Cinemar cada una. Pueden ir al Cinemar que desee. Alguien nos preguntó, puede ser en cualquier Cinemar de Chile, le sirven los pases que le entregamos acá en 24 cuadros por segundo, así que si usted anda de paseo, ha estado un mes acá en la zona y concursó y ganó, y es de, no sé, pues de Concepción o de Arica o de La Serena, perdón, ahí puede ir. Los ganadores o ganadoras: Francisco Villalobos. Don Francisco, usted es ganador y me ponen al lado. Basta con que mande un mail, no sé, algo pasó ahí, basta con que mande un mail, de haber mandado más. Don Francisco Villalobos, usted es uno de los ganadores de invitaciones a Cinemark. ¿Por qué dije O? Porque parece que eligieron el día de Carolina. Carolina Espíndola Patterson tiene 2 invitaciones a Cinemark. Carolina Borges Gamboa tiene 2 invitaciones a Cinemark, así que también es ganadora. Y Carolina del Canto también es ganadora de invitaciones a Cinemark. 2 invitaciones para que vaya a ver la película que deseen. No hay ninguna en estos momentos con restricción, así que tienen la posibilidad de ver cualquiera de las películas que están en cartelera. Y el último ganador o ganadora es, no, si no es ninguna Carolina, es Don Carlos Ibaceta es el ganador de las últimas 2 invitaciones. Si usted participó y no ganó, no se preocupe, ya viene otro concurso que se lo digo enseguida. Reitero: Francisco Villalobos, Carolina Espíndola Patterson, Carolina Borges Gamboa, Carolina del Canto y Carlos Ibaceta son los ganadores de invitaciones para Cinemark. En forma interna, por las redes sociales, le vamos a comunicar dónde, cuándo y dónde, ya le dije dónde, cuándo y a qué hora, eso es, tienen que pasar a retirar sus invitaciones. A los demás que no ganaron, bueno, la próxima será, y ya tenemos, como dijo Manuel Escobar la semana pasada, el próximo concurso. Esto es gentileza de Debit, es el juego de mesa Predator, partida de caza se llama, tiene que ir asociado con la película que se estrenó recientemente, y aquí está entonces para que ustedes participen. Facilísimo, él les dio ya las claves, tiene que nombrarnos personajes de esta película y mandar a las mismas direcciones de siempre, o el mail, o el WhatsApp, Instagram o Twitter, y estarán participando. Y además, quienes no ganen este premio de Debit tienen invitaciones para Cinemark. Así que ya están participando, si quieren más datos, ahí están en las redes sociales y tenemos esto. Como dije, gentileza de David. Ahora sí, vamos a la cartelera y estamos partiendo ya con los estrenos de esta semana que están pero espectaculares en Cinemark. Y partimos con Un día lluvioso en Nueva York, película con la que trae de regreso a Woody Allen y que tiene incluso a Selena Gómez en su reparto. ¿Vemos? Bueno, ya le dije que con esta película Woody Allen volvía a la pantalla grande y el reparto incluye a Timothée Chalamet, a Ellie Fanning y Selena Gómez, entre otros. Y es la historia de Gatsby Wells y Ace Lake, que son una pareja joven, enamorados, universitarios, que se disponen a pasar
un fin de semana en Nueva York. Ella va a entrevistar al reconocido cineasta Roland Polan, que pasa por un momento de crisis creativa y durante su azarosa aventura va a conocer al cautivador actor Francisco Vega, interpretado por Diego Luna. Y por su parte, Gatsby, su pareja o novio, también conocerá a una joven. Ella es Chan, interpretada por Selena Gómez, que le ayudará a poner en orden sus sentimientos. El lluvioso fin de semana está plagado de encuentros, desencuentros y equívocos al estilo de Woody Allen, por supuesto. Otra película que le va a gustar mucho, aunque no le guste el tema de buenas a primera, porque si yo le digo, mire, es una película que tiene que ver con carreras de auto, capaz que usted diga, no, a carreras de auto no. Pero si le digo que en el reparto está Matt Damon y Christian Bale, a lo mejor ya no empieza a pensar. Y si le digo que esta película está basada en un hecho real, ya es distinto. Se llama Contra lo Imposible y es una lucha. Imagínense que el título original es Ford versus Ferrari, dirigida por James Mangold, y ya le dije que era Matt Damon y Christian Bale los protagonistas, y se centra en un excéntrico y decidido equipo americano de ingenieros y diseñadores liderados por el visionario automovilístico Carroll Shelby y su conductor británico Kevin Miles. Henry Ford II y Lee Iacocca les dan la misión de construir desde cero un nuevo automóvil con el fin de derrocar el dominio de Ferrari en el Campeonato del Mundo de Le Mans el año 1966. Ese es el punto de partida de esta película, que es muy buena. Vayan a verla, es muy, muy buena, independiente de que a usted le guste o no le guste el automovilismo. Esta es una película con pura adrenalina, un hecho real, y que de repente uno dice, ¿cómo se pudo haber hecho una película? O cómo, a partir de una historia como esta. La historia no es tan conocida en la gente que no inicia en el automovilismo, pero vale la pena verla. Y es una de las grandes películas del año, ojo. Aquí tenemos otra película que tiene que ver con la religión, como lo hicimos en el primer bloque. Gaia Vandal, Solo Dios lo sabe. Es del director Brian Alexander Jackson, y a pesar de un director norteamericano, la película es española y tiene un reparto que incluye a Fernando García, a Belén Garde y un elenco bastante coral. ¿De qué trata esto? Esto también está basado en una historia real que ocurrió el 18 de junio de 1961. ¿Dónde ocurre? En una pequeña aldea al norte de España que se llama San Sebastián de Garabandal. Allí cuatro niñas afirman haber tenido la aparición de San Miguel Arcángel. Días después, el 2 de julio, o sea, unos 4 o 5 días después de ese año 61, recibe la visita de la Virgen del Carmen. Tras esta primera vez se siguen más de 2.000 encuentros. Ahí ya se empieza a movilizar el pueblo entero, y el párroco de ese pueblo, a quien le llaman en la película Don Valentín, y un brigadier de la Guardia Civil Española, que es el señor Juan Álvarez Seco, se encontrarán, como decimos en Chile, metidos, implicados como protagonistas de un acontecimiento que les desborda, tratando de comprender dónde está la verdad ante lo que las niñas afirman, frente a una jerarquía perpleja de la iglesia y ante una multitud cada vez más creciente de personas que acuden a ese pueblo, a Garabandal, para buscar respuestas también a lo que ellos quieren, sentir la presencia de Dios a través del arcángel, a través de la Virgen, y ahí hay un desborde total. Una historia real que de repente tiene muchas similitudes con otra que hemos visto por nuestro país, pero tiene que verla también si le gusta la temática. En cartelera, Frozen 2, que está a tablero vuelto, las salas repletas, algo inédito, en las mañanas muy temprano, las primeras funciones completa con familias enteras, incluso, que van a ver Frozen 2, película del director Chris Buck y Jennifer Lee, y la historia de por qué Elsa nace con poderes mágicos, esa es la pregunta que hay en la película, y la respuesta le está llamando y amenaza el reino. Junto con Anna, Kristoff, Olaf y Sven, emprenderá un viaje peligroso e inolvidable, al estilo de Frozen, por supuesto. Aquí Elsa temía que sus poderes fueran demasiados para el mundo, y ahora va a desear que sean suficientes. Obviamente, la secuela de Frozen 1, El Reino del Hielo, del año 2013. Y esta película de animación es la más taquillera en la historia del cine hasta el momento, ganador del Oscar a la mejor película animada, y reúne en un mismo equipo artístico y técnico de la original. No es como cuando de repente hay una película de animación que gana todos los premios, ¿cierto? Y hacen la secuela, y la secuela viene un equipo nuevo que no está empapado de lo que hicieron. No, aquí son todos los mismos
animadores, los mismos directores, el mismo guionista, todo el elenco completo está haciendo esta secuela de Frozen 2. ¿Qué más hay en cartelera? Otra oportunidad para amar, del director Paul Feig, con Emilia Clarke, Henry Golding en los roles estelares. Esta es la historia de Kate, que es una mujer joven que suele tomar siempre la decisión menos acertada. Su último error, haber aceptado un trabajo como elfo del viejo de Pascua o Santa Claus, como usted prefiera, en un centro comercial. Sin embargo, el destino la llevará a conocer a Tom en una circunstancia que cambia por completo su vida. Para Kate, todo es demasiado bueno para ser cierto. ¿Pero qué pasará más adelante? Bueno, tiene que ver esta otra oportunidad para amar, es la película de Navidad que hay que ver, ¿cierto? Para esto es como para un relax, ¿cierto? Con las películas de Navidad pasa eso, como que hay un break en el año y usted va al cine, ve esta buena onda que hay en las películas navideñas y dan ganas de seguir adelante. Y más aún si están viéndola en Cinemark, con estas pantallas espectaculares, con el sonido espectacular, que lo digo siempre, con la comodidad de las butacas de Cinemark. O sea, no hay dónde perderse. Así que vaya, disfrutará el cine y esta película navideña le viene, pero así, impecable en estos días. Y para la gente que gusta la música docta o la música más seria, mañana lunes, si nos está viendo hoy domingo, mañana lunes estará André Rieu con Bailamos. Este es un concierto que hizo en su ciudad natal, Maastricht, y que fue filmado en cine, para salas de cine. O sea, esto no es una filmación que se hizo, se arregló, se recompuso, se pasó por el computador. No, allí estaba pensado que este concierto, el concierto de Maastricht 2019, iba a ser para todas las salas de cine alrededor del mundo. Se ha dado, ya son millones de personas las que lo han visto en cine, y los directores son Pete Bayrich y Michael Fisano, quienes son los encargados de llevar la emoción del lugar de un concierto en vivo a una sala de cine. Ahora imagínense a André Rieu cuando está en un concierto. Yo sé que hay gente que sacaba la entrada por ahí arriba en Santiago y lo ven así de chico. Ahora, imagínense ese mismo concierto, pero usted sentado cómodamente en el centro de la sala de Cinemark, con una pantalla espectacularmente grande, gigante, y escuchando lo mismo del concierto. O sea, no hay dónde perderse. O sea, este André Rieu con Bailamos es el concierto mágico que dejará el público de pie mientras se unen a estos temas de vals con la orquesta Johann Strauss, con sopranos de clase mundial, tenores increíbles, más de 100 bailarines y además de invitados especiales para esta celebración del vals, en un entretenimiento incomparable. Si usted no está viendo hoy domingo, mañana lunes 18 horas, tiene que apurarse. Si puede comprar por internet, hágalo inmediatamente, porque le aseguro que ya se va a repletar la sala de Cinemark mañana cuando sea la hora. Así que André Rieu en Cinemark mañana. Y mayor información, obviamente, a través de la página web del cine. Y el martes, para los fanáticos del cine de suspenso, porque esto no es terror, ¿cierto?, que es suspenso, El Resplandor, una película remasterizada en todo su esplendor, llega El Resplandor, una de las obras cumbres de Stanley Kubrick, con Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd, entre otros, ¿cierto?, con esta película que al público lo cautiva, que de repente siente miedo, sin que sea una película de terror, como ya dije, y con un final espectacular, inesperado, si usted quiere, y con este Jack Torrance que se traslada con su mujer y su hijo de 7 años al impresionante hotel Overlook en Colorado para encargarse del mantenimiento de las instalaciones durante la temporada invernal, donde todos los trabajadores, los gerentes, toda la parte administrativa se va y queda vacío el hotel. Ellos quedaban cuidando, y época que permanece cerrado y aislado por la nieve. El objetivo es encontrar paz, o sea, el objetivo de Torrance, y sosiego para escribir una novela, era el escritor. Sin embargo, poco después de su llegada al hotel, al mismo tiempo que Jack empieza a padecer inquietantes trastornos de personalidad, se suceden extraños y espeluznantes fenómenos paranormales. ¿Serán paranormales? Vaya, martes, 18 horas también, en Cinemark. Mire la cartelera a través de la página web, cinemark.cl, y podrá tener más información. Y nos vamos, hasta aquí llegamos en el día de hoy. Esperamos que el programa les haya gustado. Les invitamos cordialmente para que nos encontremos en 7 días más
para seguir hablando de cine en 24 cuadros por segundo. Hasta la próxima, que les vaya muy bien. Gracias.